Yo a ellos los conozco hace muchos años, he visto cómo se ha gestado el proyecto, no sabía en un principio que iba a estar, yo como con ellos mucho conmigo, así, y que me contaran conmigo para esta serie me ha parecido lo más, porque es como trabajar en familia. Yo a ellos los adoro y tengo una admiración cada vez mayor porque cada trabajo que hacen me parece que se salen cada vez más y no sé, me he encantado de formar parte de la universidad. Hago de hermano de Inma Cuesta, que tengo un poco de madre compañera, un poco esquizofrénico y hago algunas cosas raras. Bien, la verdad es que está divertido, la verdad, lo que ocurre y cómo afronta, porque tiene un encuentro con Ava misterioso, con Ana Castillo también tiene algunas cosas. La verdad es que eso es. Sí, trata un poco de eso, de cómo había una cosa establecida en España en esa época, con la dictadura de represión, de culpa, de no conectar realmente con los instintos sexuales de uno mismo. Y está este aluvión, este terremoto, este huracán que es Ava Gardner, que arrastra con ella, con su libertad y con su manera de hacer, a todo lo que tiene alrededor, y le muestra una manera diferente y libre de entender su sexualidad y la vida. Yo sabía que había estado aquí, pero no sabía que había estado 13, 14 años y que había arrastrado a toda la familia. Bueno, ella es maravillosa, yo sé que me llevo una amiga para toda la vida. Ella es encantadora, generosa, a pesar de venir de Estados Unidos. Es muy cercana, muy generosa y bueno, hablamos cada semana, la verdad, aunque estamos en Estados Unidos. Hablamos muchísimo cuando estamos aquí, juntos vamos a salir, vamos a cenar. Es maravilloso. Una más. Muchas gracias.